Hola, mis queridos hermanos en Cristo. Hoy vamos a adentrarnos en la inspiradora historia del Sagrado Corazón de Jesús, una devoción que ha conmovido innumerables corazones alrededor del mundo. Para entender el origen de esta devoción, debemos viajar en el tiempo al siglo XVII, a Francia. Allí conoceremos a una joven monja llamada Margarita María Alacoque, una mujer de profunda fe y devoción. Un día, Jesús se le manifestó en una serie de visiones. En una de estas visiones, Jesús le reveló su corazón, envuelto en llamas de amor. Este corazón estaba coronado de espinas y mostraba una herida de la que manaba sangre y agua. Jesús le expresó a Margarita: «Mira este corazón que tanto ha amado a los hombres y que, en respuesta, solo recibe ingratitud y desprecio». A través de estas visiones se estableció la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Margarita recibió la misión de Jesús de difundir esta devoción. Aunque enfrentó dificultades y escepticismo, su perseverancia finalmente rindió frutos. La devoción al Sagrado Corazón de Jesús nos invita no solo a contemplar el inmenso amor de Cristo por nosotros, sino también a reparar las ofensas y pecados cometidos contra Él. Es un llamado a la conversión, al amor y a la misericordia. Con el tiempo, esta devoción se expandió por todo el mundo. En 1852, el Papa Pío IX instituyó la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, que celebramos el viernes siguiente al segundo domingo después de Pentecostés. El Sagrado Corazón de Jesús nos recuerda que el amor de Dios es un fuego inextinguible, un amor dispuesto al sufrimiento y sacrificio por nuestra salvación. Nos invita a acercarnos a Él con confianza, a abrirle nuestro corazón y a corresponder a su amor infinito con nuestro propio amor. Así que, la próxima vez que veas una imagen del Sagrado Corazón de Jesús, recuerda la historia de Margarita María Alacoque y la gran misión que recibió. Reflexiona sobre el amor incondicional que este corazón simboliza y deja que inspire tu día a día. Gracias por acompañarme hoy en este viaje espiritual. Que el Sagrado Corazón de Jesús siempre ilumine tu camino y colme tu vida de su amor y misericordia. Hasta pronto.